Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto estar con ustedes y mucha emoción presentar una nueva serie. En estos últimos días hemos ido planeando en DGES TV pues varia programación muy distinta y muy variada, pensando específicamente en ustedes, en las necesidades que se vienen presentando el día a día, tanto para docentes como para alumnos. Y hoy, pues bueno, les toca a los docentes con una serie que es especial para ustedes. Se llama Planeación Argumentada. Vamos a hacer 5 capítulos de esta serie donde vamos a ver distintos temas, donde vamos a ver distintas necesidades que hay tanto en planteles como en a nivel directivo y a nivel académico, para que ustedes vayan aprendiendo y vayan viendo con los exámenes que están surgiendo, los mitos, los dimes, los diretes de todo esto. Pero quien va a ser el titular de la serie son los maestros, el maestro Gerardo Mora Hernández, bienvenido maestro, y la maestra Rosa Ortiz Paz, bienvenidos. Pues bueno, vamos a comenzar con esta serie, este capítulo cero de programa de planeación argumentada. Y pues bueno, ¿qué es? ¿Qué es la planeación argumentada, maestros? Bien, en este programa, si me podrían poner el PowerPoint, son tan amables. Buenas tardes, maestros. La Dirección General de Secundarias Técnicas en la Ciudad de México nos ha invitado al maestro Gerardo Mora, a su servidora Rosa Ortiz Paz, y nos va a acompañar posteriormente otro compañero, el maestro Jesús Heras Ramírez, para realizar esta serie televisiva de planeación argumentada, la que sigue por favor, en la que nosotros pretendemos que ustedes, maestros de secundaria, conozcan los requerimientos de la planeación argumentada y el análisis de evidencias de aprendizaje establecidos en las guías del examen de permanencia. Por esta razón, lo que vamos a necesitar en primer lugar es que ustedes, por favor, la siguiente, maestros, conozcan las guías para la elaboración de la planeación didáctica argumentada. Hay una guía para cada una de las especialidades de las asignaturas que se cursan en secundaria. Entonces, antes de empezar a ver los programas de la serie, vamos a necesitar que ustedes hayan leído este documento. La siguiente, por favor. En la revista, que los va a comentar yo en un momento, van a encontrar ustedes los documentos en PDF. La siguiente, por favor. Y van a poder ustedes en ellos leer las características que tiene este documento. La que sigue, por favor. En este documento, tiene características similares en todas las asignaturas, pero elementos específicos para cada una de ellas. En este ejemplo que está en pantalla, se presenta español, pero así hay una para cada asignatura. Para nosotros es muy importante que ustedes, antes de empezar a ver la serie de televisión, hayan leído este documento, de tal manera que lo conozcan y que lo puedan ir siguiendo con nosotros en cada uno de los programas. La que sigue, por favor. En esta guía se establecen 5 elementos principales como los que se requieren para hacer la planeación y para después hacer su argumentación, que como pueden ver en la pantalla son contexto interno y externo de la escuela, el diagnóstico del grupo, el plan de clase, las estrategias de intervención didáctica y están del lado derecho, ahí se van viendo. Y el último, que son las estrategias de evaluación. Esas vienen en la guía. Les vamos a pedir que ustedes lean en las guías estos elementos y nosotros en cada uno de los programas vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Para esto, el equipo que vamos a presentar estos programas, diseñamos un formato. La que sigue, por favor. Diseñamos un formato que va a estar también disponible en el mismo lugar que las guías, en el que va a estar en Word, en el que ustedes van a poder ir llenando, recabando la información que se requiere para ir haciendo la planeación argumentada. Entonces, el primer requerimiento es leer la guía. El segundo, tal como en ella se propone, es elegir un aprendizaje esperado del bloque 2. Y después, en este documento de Word que nosotros diseñamos, van a ir ustedes recabando o recopilando toda la información necesaria, de preferencia antes de ver los programas, porque nosotros en cada uno de los programas vamos a ir haciendo una serie de recomendaciones para
que ustedes realicen la argumentación, ir presentando su planeación. El archivo de Word, si se puede ver alguna de las partes. Gracias. Entonces, esta sería de entrada, ¿no?, el primer requerimiento que vamos a necesitar en los programas, que lean la guía para la planeación argumentada y posteriormente que vayan recabando la información que en el formato vamos a necesitar. Bueno, esto es un trabajo, no es nada fácil, maestra. Maestro, no es una cosa sencilla que los maestros, deben de elaborar. Maestro, ¿por qué nos va a servir este programa? Como ustedes saben, todos los profesores tienen que hacer su examen de permanencia. Este examen de permanencia consta de 4 pruebas. La segunda corresponde al análisis de evidencias, donde los profesores deben de elegir 4 evidencias de aprendizaje de sus alumnos, subirlas y luego hacer la argumentación, la evaluación de esas evidencias. El cuarto examen es la planificación argumentada. Nosotros, a partir de nuestra experiencia como profesores de la Normal Superior de México, nos hemos dado cuenta que es importante que para que el profesor pueda hacer su análisis de evidencias, haga anticipadamente una planificación. Por eso, en esta serie que hoy iniciamos para secundarias técnicas, estamos empezando por esta serie de planificación argumentada, donde, como tú bien dices, es difícil hacerla, pero nosotros, a partir de las series, a partir del correo que se va a establecer, a partir del formato que ponemos a su disposición para todos los maestros, les vamos a dar un apoyo contestando sus respuestas. Incluso el programa final se va a dedicar a responder todas las preguntas que nos haga a partir del correo electrónico de GSTB. Entonces, para esto nos va a servir que tengamos hagamos un primer ejercicio para presentar nuestra planificación argumentada. Pero aquí déjenme hacer un alto para no espantar a los maestros que nos están viendo y van a decir, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar las guías? ¿Y qué me va a decir el coordinador? ¿Y qué me va a decir la dirección? No se espanten, aquí vamos a estar paso por paso haciendo la planeación argumentada y guiándolos en este proceso. Miren, lo que empezaba a contar la maestra Rosa, las guías van a estar a su disposición en la página de nuestra revista. Ya saben cómo entrar por la dirección electrónica http://diagonal/diagonal/degestmedia.dns.tv. Ahí ustedes se van a meter y le van a dar clic. Ahí va a haber un vínculo que los va a llevar directamente al contenido de estas guías que los maestros requieren que ustedes lean, que tengan el conocimiento para que sepan de lo que vamos a hablar. Es decir, van a ser clases virtuales y así como ustedes maestros le dicen a los alumnos, para la siguiente clase necesito que lean el capítulo de tal libro, para la siguiente clase vamos a ver aquello, también ustedes. Para la siguiente clase vamos a dejar tarea para que vayan viendo los contenidos de los que vamos a hablar. De ahí, cuando tengamos dudas, pueden escribir directamente al correo de DGEST TV, que es DGEST, D de dedo, G de gato, E de Ernesto, S de Sonia, T de televisión, otra T de televisión, B de vaca, así el clásico, @gmail.com. Y a ese correo les vamos a hacer llegar las dudas a los maestros Gerardo y Rosa para que nos vayan explicando cómo hacer paso por paso estas guías y estos documentos que realmente ya son necesarios en el currículum de cada maestro. Ya por allá tenemos en Word los documentos, maestra. Vamos a verlos. Sí, miren, este es el formato que ustedes van a poder encontrar en la página de la revista que les comentaba yo. Es un formato en Word para que ustedes se puedan extender al llenarlo todo lo que necesiten. Y cada uno de los
cuadros que ven en él implica uno de los elementos que les mencionaba en el PowerPoint, por ejemplo el primero que es el contexto. Entonces nosotros les pusimos, obviamente fundamentado en las guías que son oficiales, les anotamos cada uno de los elementos para que usted, del lado izquierdo, que serían los elementos que tienen que recabar de información, y del lado derecho ustedes tendrían que ir anotando la información que se requiere, de tal manera que se pueden extender todo lo que necesiten. Cada cuadro estaría relacionado con uno de los siguientes programas, de tal manera que el primer cuadro, que habla del contexto interno, externo y una serie de características, estará vinculado con el siguiente programa, que vamos a presentarnos los lunes a partir de regresando de vacaciones a la 1 de la tarde cada 8 días. Entonces para nosotros sería importante que ustedes primero llenaran la información de estos cuadros y después nosotros a través de los programas de televisión les fuéramos presentando las recomendaciones. A partir de la información que recaben y que vayan anotando ahí, van a hacer su planeación argumentada. Bien, maestro, ¿qué nos comenta acerca de esto? El formato consta de dos partes. Una parte es la información que ustedes tienen que recabar. Para esto requieren pues información de sus rutas de mejora, sus listas de asistencia, sus planes de clase, cuadernos de los alumnos y todas aquellas evidencias que nos van a servir para hacer nuestra planificación. Obviamente también requerimos los programas de cada asignatura y el plan de estudios de educación secundaria, donde se presenta el enfoque, las competencias, los propósitos. Entonces, en los formatos, lo primero que les aconsejamos es que llenen la parte informativa. Ustedes deben de recordar que el examen es un examen donde ustedes tienen que argumentar cómo es el contexto de su escuela, cómo son sus grupos, las características de su planeación, cómo intervienen en el aula, organizando al grupo, el espacio, los recursos, el tiempo y finalmente sus estrategias de evaluación. Entonces, nosotros vamos a escribir en este formato toda esa información relacionada con esos puntos. Y posteriormente que tengamos ya la información recolectada, entonces pasamos a la parte de la redacción, a argumentar cada uno de los aspectos tal como nos los van a pedir en el examen de permanencia. Recuerden ustedes que en el examen de permanencia usted no hay algún formato específico, pero tienen que hacer una redacción acerca de los su contexto, acerca del diagnóstico de su grupo, su plan de clase, las estrategias de intervención y de evaluación. Entonces, la tarea que les dejamos es que, en primer lugar, se alleguen de esta información y la capturen en el formato. Obviamente, muchos de los puntos ustedes los van a tener de referencia de su guía específica de su asignatura, que ya les comentamos que está en línea o la pueden obtener directamente de la revista. Y aquí también tenemos que ver muchas cosas, ¿no? También decimos que es cosa de los maestros solamente, pero se tiene que hacer una sinergia, una simbiosis entre maestro y alumno. Ver también los maestros cómo preparan, cómo ven a los alumnos, qué tipo de alumnos son, y ver todos los aprendizajes que han logrado y también el nivel académico, porque no es lo mismo un chico de primero que un chico de segundo, de tercero. Precisamente en el formato vienen esos aspectos. En la primera parte del formato se relaciona con el contexto externo de la escuela, cómo es el medio ambiente de la escuela, la familia, el nivel socioeconómico, y el contexto interno de la escuela, cómo está organizada la escuela, los aspectos de su ruta de mejora. Después, el siguiente apartado es un diagnóstico del grupo. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son sus conocimientos? Todos son aspectos imprescindibles para la planificación argumentada. Hoy día no se planifica solo en función de los contenidos programáticos, sino de acuerdo
a cómo es la escuela y cómo son los alumnos. El nuevo enfoque es la escuela centrada en los alumnos. Entonces, por eso, la planificación argumentada primero recupera la información del contexto y del diagnóstico del grupo. Aquí, bueno, vamos a hablar también muchos aspectos de las materias. No es lo mismo también chicos cómo se comportan en español, chicos cómo se comportan en educación física, en ciencias. Vamos a hablar de todo eso. Hay una cuestión, vamos a tener también algunos ejemplos y experiencias de maestros que ya han pasado por esto. Nosotros tuvimos la experiencia con egresados de la Escuela Normal Superior de México que habían estudiado en el Plan de Estudios 1983 y no se habían titulado, e hicimos este trabajo de la planeación argumentada a partir de su proyecto de titulación, ¿no? La planeación argumentada, el análisis de evidencias, de tal manera que contamos con algunas experiencias de diferentes asignaturas. Como les mencionaba el maestro, en cada uno de los programas vamos a ir viendo estos aspectos que en la guía se señalan, de tal manera que uno de ellos son las estrategias de intervención didáctica, de tal forma que ahí estaríamos viendo elementos pues ya más relacionados con las disciplinas específicas. Finalmente, las guías pues son para cada especialidad, pero tienen los mismos elementos generales. Sí, eso es muy importante lo que dices. Se le pide al profesor que haga un ejercicio de planeación sobre el bloque 2, específicamente. Nosotros ya tenemos clasificados todo el tipo de aprendizajes esperados de todas las asignaturas. Aquí nosotros establecemos que hay tres tipos de aprendizajes esperados, independientemente de la asignatura. El conocimiento de información, de conceptos, de reglas, ¿no? Lo que se llama el saber. Lo que se llama el hacer, que es leer, redactar, calcular, resolver, ¿no? Materias mucho de, por ejemplo, de matemáticas y español están esta parte procedimental. Y la parte que le llaman ser y convivir, que está más relacionada con formación cívica y ética. Aquí la clave es que todo aprendizaje esperado tiene un tipo de secuencia específica. Entonces, por eso les pedimos a los profesores que primero hagan este ejercicio con un aprendizaje esperado del bloque 2, que lo seleccionen, para que a partir de cómo ellos planifican, podamos ir construyendo su planificación argumentada. O sea, que no partan de cero, sino que partan del bloque 2, de un aprendizaje esperado que ellos seleccionen, y a partir de ahí elaboren un primer esbozo de su planificación, y después lo vayamos completando con toda la información de la guía. Ojo, bueno, estamos diciendo son clases en línea, no más que clases son guías, porque no vamos a calificarles, no vamos a obligarlos, es por ustedes, para que ustedes conozcan todo esto y para que ustedes tengan más oportunidades en los exámenes, como bien se dice. Ahora, maestro, maestra, si los maestros le quieren mandar, dicen ya llené mi cuadro, quiero que vean los maestros cómo está, se los pueden mandar a este mismo correo de dgstv@gmail.com para que ustedes lo revisen. Sí, claro. Nosotros podemos ir contestando las preguntas que tengan, dudas específicas, y también pueden ir mandando los avances que vayan teniendo. Pero en general la idea de este formato es auxiliarlos en la elaboración de la planeación argumentada, dado que el día que ellos tuvieran que presentar el examen, como saben, es en línea y no pueden llevar ningún elemento, no pueden llevar ninguna hoja, de tal forma que tampoco podrían llevar tal formato, pero la idea es que se vayan ejercitando para que cuando estén frente a la computadora, en la pantalla, pues no estén en cero, sino ellos ya tengan este ejercicio previo que les haya permitido recordar la información que van a ir argumentando y que van a ir colocando directamente en una plataforma, porque en el examen no hay un formato específico, sino se va colocando la información, se va tecleando directamente en la plataforma. Muy bien, maestro, ¿algo más que añadir? Bueno, yo creo que mencionaste algo al principio que es muy importante, y es no tener pánico. O sea, muchos maestros hasta se les dificulta el manejo de la computadora. Bueno, pues que empiecen a lápiz y papel, ¿no?
Los que ya tengan más posibilidad con el recurso informático, bueno, pues a partir de YouTube, que van a quedar grabadas estas sesiones, pues podrán videograbarlas, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto clave que nos mencionas es el correo electrónico. Nosotros vamos a tener aquí la última sesión a resolver todas las dudas que nos lleguen por escrito a ese correo. Maestros, antes de retirarnos, una última pregunta. Se va a quedar grabado en YouTube efectivamente el programa y obviamente bueno va a servir, espero todavía muchos años, depende de las reformas, los cambios que se vayan teniendo, ¿no? La serie va a durar hasta mayo, me parece. Después de mayo, si alguien ve la serie, ¿todavía van a estar ayudándolos, guiándolos con las evidencias? Pues haríamos todo lo posible, claro que sí, ¿no? A partir de que ustedes nos permitan seguir subiendo al correo institucional. Muy bien, pues les agradezco mucho, maestra Rosa, maestro Gerardo. Al contrario, pues muchas gracias y los invitamos a que vean la serie completa. Esperamos que para el primer programa de la serie, donde vamos a trabajar contexto y diagnóstico, ustedes ya tengan la información, vean sus listas, la asistencia, las características de los alumnos, para que las preguntas que nos hagan las podamos responder. Gracias. Muy bien, no, al contrario, muchas gracias. Y quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas todo el apoyo para la realización de este y todos los programas en DGES Media. A todos mis compañeros que hacen posible también todos los programas, porque sin ellos no seríamos nada. Muchas gracias, soy Joe Armenta y no se pierdan esta nueva serie que comienza en 3 semanas, Planeación Argumentada. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego.